gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a platicar sobre RegTech, las nuevas tecnologías para el cumplimiento regulatorio. Y para eso doy la bienvenida a Blanca Mendoza Ramírez. Blanca, primero que nada, si nos puedes definir qué es RegTech y nos puedes decir qué tecnologías son las principales en una solución de este tipo. Muchas gracias por la invitación. El concepto RegTech se refiere a soluciones tecnológicas que buscan el cumplimiento a requisitos regulatorios y de gobierno corporativo dentro de una institución u organismo. Si queremos comprender o segregar este concepto, la palabra proviene de dos términos, reg de regulación y tech de tecnología. Ok, ¿y qué tecnologías son las principales en una solución de estas? Si nos puedes dar un par de ejemplos. Sí, mira, dentro de las principales y de las más conocidas, tenemos el Big Data, la biometría, el Internet de las cosas, Machine Learning, Inteligencia Artificial, Blockchain y, por supuesto, la nube, que es considerada una de las soluciones RegTech más importantes porque es a partir de esta que las otras soluciones pueden almacenar y expandir el alcance de su penetración. Ok, ya entendiendo mucho más de qué va esto, ¿cómo puede esto impactar en la industria financiera? ¿Qué ventajas le podría proporcionar? A la industria financiera, este tipo de soluciones le ha servido mucho para dar cumplimiento a toda la carga regulatoria que tienen a su cargo, particularmente a partir de la crisis del 2008 en los Estados Unidos y que tuvo efecto a nivel internacional. A las instituciones del sector financiero se les impuso una carga regulatoria excesiva para poder prevenir una crisis de esa naturaleza. En específico, no solamente les permite adecuar su operación al marco normativo al que están sujetos, sino también cumplir con toda la regulación a su cargo y, lo más importante, minimizar riesgos en sectores o en temas muy específicos. Por ejemplo, prevención del lavado de dinero, robo de identidad, protección de datos personales, por mencionar algunos de los ejemplos. Bueno, y ahora ya con todo esto en mente, ¿cómo funciona una solución RegTech? ¿De qué se nutre para poder actualizar la regulación y cómo aplica en el día a día de un negocio? Claro, mira, un ejemplo podría ser Big Data. Big Data, si lo quisiéramos definir, es la recolección, el análisis y el procesamiento de macrodatos. ¿Cuál es el objetivo de hacer este procedimiento? Bueno, pues analizar el comportamiento del usuario, extraer la información que nos es importante o relevante respecto a ese comportamiento. Y lo más relevante es formular predicciones respecto de su conducta a partir de la información que obtenemos. De esta forma, este tipo de tecnología, pues no solamente necesita tener una alta capacidad o una agilidad para agrupar esta información, sino que tiene que ser veloz, porque de nada serviría tener una macrodatos si esto nos llevara un lapso de tiempo amplio. Tiene que tener una capacidad analítica para que finalmente se integren esta información que se recolecta y se pueda obtener esa predicción en la conducta. Bueno, pues, Blanca, muchas gracias por ayudarnos a entender este tema y nosotros nos vemos la próxima.